Hola YouTube, soy Trucosmil y bueno, hoy tengo un trucazo en GTA 5 Online en la versión 1.17 para poder duplicar los cazas infinitamente, ¿vale? Y bueno, es un truco muy fácil que lo haremos con la ayuda de un amigo. Por ejemplo, podemos robar un caza de la base militar y pasárselo a 10 amigos, ¿vale? Es muy fácil. Y bueno, por la descripción del vídeo os voy a dejar quien ha descubierto un truco, ¿vale? Que es un inglés que lo ha subido a las 7 de la mañana. Y os dejaré el link por la descripción, ¿vale? Ya que hay gente que sube el truco y se adjudica los créditos, ¿vale? Y bueno, para empezar nos subiremos a un caza que hemos robado de la base militar y nuestro amigo simplemente nos va a matar. Una vez que nos mate vamos a iniciar una partida a muerte en individual, ¿vale? Y nuestro amigo lo que va a hacer va a ser, tras matarnos se subirá al caza rápidamente y una vez que se haya subido al caza y se cierre la puerta va a aceptar la partida en individual. Entonces lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar los dos en partida a muerte individual y vamos a estar nosotros con un caza y nuestro amigo con un caza, ¿vale? Podéis ver que tengo aquí el caza y mi amigo está ahí con un caza. Entonces es tan simple como abandonar la partida a muerte en individual y ya está, ¿vale? Vamos a aparecer en la partida que estábamos antes y ya está hecho el truco, ¿vale? Podéis ver que es muy fácil. Ahora una cosa muy importante, nuestro amigo no se puede bajar del caza, ¿vale? Nosotros si queremos podemos bajarnos del caza, pero nuestro amigo no. Ya que, bueno, si nuestro amigo se baja del caza, lo que va a pasar es que luego no se podrá subir. Una cosa que sí que podemos hacer nosotros es bajarnos de este caza y subirnos, ¿vale? Y también subirnos al otro caza, nos podemos subir a los dos. Pero nuestro amigo, en cuanto se baje del caza, no puede subirnos, ni al nuestro ni al suyo, ¿vale? No se puede subir en ninguno. Por lo cual, lo que habría que hacer va a ser duplicar de nuevo el caza para que pueda hacerlo. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si me da 500 likes por este pedazo de trucazo, sería perfecto. Así que bueno, adiós.